Pues sí me han pedaleado mi bicicleta a mí. Ella, se llama Marisol. Entonces yo estaba muy enamorado de ella. Y pues yo en sí daba todo, todo, todo por ella. Y hubo un día cuando, o sea, ella me lo confesó a mí. Ella me dijo, estoy con otra persona. Creo que ha sido de los dolores más fuertes que he tenido. En un principio creí que fue mi error. Algo que hay en mis relaciones, sí, sí ha estado la traición, sí ha estado... Y ahora ya tiene, pues, esta familia, ¿no? Que hoy yo busco, no tengo. ¿Tú crees que busques relaciones así? No sé, pero pues sí me ha tocado un wigurisca Marisol que ya anda allá hasta Monterrey. Wigurisca. Hasta allá se lo mandamos el wigurisca. Lo bueno es que tú estás aquí abierto a encontrar el amor. Sí, lo que viene, échale, Carmen. Eso, que venga la flechada de Oscarín. Y aquí está Evelyn. Hola, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias. ¿Y tú? Bien, gracias por venir. Oye, a ver, dime, ¿a qué te dedicas? Yo trabajo en una casa en las mañanas y en la tarde salgo a vender y hago muchas cosas. ¿Qué porque vendes? Soy una mujer muy productiva. Pues a veces vendo postres, vendo ropa, lo que haya. El chico es hacer algo. Empresaria como ay, yo. Ay, Oscarín, pero sí. no se te vayan a hacer los ojitos como de signos de pesos si vayas a hacer negocio con ellos. No, me vayas a querer agarrar alcancía, ¿eh? No. Oye. Oye, y ahorita hablando acá de novios, ¿cuántos novios has tenido? A ver, ¿qué tan recorrida estás? A ver. No, solamente he tenido un novio. ¿Uno? Sí, uno. Uno. Y duré 7 años con él. ¿Cuántos? 7. 7 años. Sí, estuve casada, de hecho, con él, pero me divorcié. ¿Cuántos años casada? 8 años casada. ¡Ay! O sea, 7 años de novio. A ver, ¿cómo? Yo a él lo conocí desde que yo tenía 13 años. Me casé a los 16. Fue una muy joven mamá. Soy mamá, de hecho, tengo 2 niñas. Y pues no tiene mucho. Tenemos como 8 meses que nos divorciamos y terminamos nuestra relación. Y ya, estoy buscando el amor y espero que el cariño sea el indicado. ¡Ay! 8 meses. Y nada, es un novio. Fíjate. Mira. Como nueva. Nada, un novio. Te convengo un novio. No estoy nada recorrida, ¿eh? ¡Ah! A ver, Giovanni. Oye. Mi mejor amigo. Aquí, amiga. Hola. Oye, ¿te perjudica algo que Oscarín no tenga tiempo para las novias? No, claro que no. Yo creo que sí. Entre más trabajador es mejor para nosotras, ya que no porque quiera que me mantengan, lo digo, pero yo creo que es mejor que sea un hombre trabajador, honesto. ¿Sabes qué? Y que tenga muchas actividades. ¿Cómo tú andas de flojo o qué? Ya sabes. ¡Abril, nuestra nueva amorosa! ¡Hola! 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 ¿Sí te escuchas, Abril? ¡Hola! ¡Hola! Oye, ¿qué te gusta de Oscarín? De Gasparín. Es Gasparín. Perdón, Oscarín, perdón. Gasparín. Que es una persona muy divertida. Yo creo que tiene una cualidad muy bonita, que es lo de ser payaso. Y aunque él esté triste o se sienta como se sienta, siempre está con una sonrisa y eso me puede alegrar a mí siempre. Tiene que hacer reír, aunque esté triste. Sí. Mi querida Lupita, tú que también le sabes a la venta. Bueno, me da gusto que seas una mujer trabajadora. Gracias. Pero tú eres de las que quieres llevarlos a su casa luego, luego, o te esperas a conocerse más. Pues depende de cómo vaya surgiendo todo, es dependiendo cómo vamos. Ah, qué bueno. Dependiendo cómo va la cosa. ¡Bomboncita! A ver, mija. Hola. Oscarín, ¿cómo es? Ya sabes que es muy risueño, muy acá. ¿Tú qué harías para llegar a ese momento, wigwiriski? Pues yo creo que lo de seduciría un poco, le daría un bailecito, una cena romántica y como se vaya dando. Le está gustando, ¿verdad, Oscarín? Le está haciendo bien, ¿eh? Lo está haciendo ay, bien, muchas Carmen. Gracias. Carlos. Oscarín parece ser como el hombre perfecto, o sea, trata lindo a las mujeres, te hace reír, te monta el negocio, te ayuda a trabajar y todo. Pero, ¿cuál sería la razón? O sea, ¿qué haría Oscarín que de verdad te enoja y digas, te me vas? No sé, creo que soy muy segura de mí misma y después de estar tantos años casada, yo creo que podría manejarlo muy bien. Sí, claro.
Después de eso que contó, cualquiera es bueno, ¿no? Oye, sí. Bueno, esto yo creo que es algo que le pasa a muchas mujeres. ¿Tú has perdonado una infidelidad por estar enamorada? Sí, sí he perdonado infidelidad, pero yo creo que no lo volvería a hacer nunca, ya que me debo de respetar y valorar como yo y valgo mucho. Muy buenas respuestas. Yeah. Muchas gracias. Vamos a ver qué opinan nuestros especialistas, Juan Carlos Acosta. Hay estudios psicosociológicos que nos dicen que la edad ideal para que la persona empiece a tener una relación de noviazgo en el hombre son los 21 años y en las mujeres 18 años. Y la edad ideal para poder embarazarse son los 20 años. Sin querer faltarte al respeto, no, Evelyn, creo que eres un ejemplo que nos puede enseñar que brincarse etapas en la vida no es para nada lindo. Así que si tú estás viendo el programa, tienes 12 años, 13 años, 9 años, no tengas novio en este momento, no te emociones con ninguna pareja, disfruta, ten amigos, vive con tu familia, haz cosas, sal, pasea. No te involucres en una relación solo por estar enamorada. Las peores decisiones las tomamos estando enamorados. ¡Padme Vidente! Bueno, mi querido Karin, algo que yo percibo mucho en este día es que tiene la fe bien puesta para poder encontrar el amor. Así es que, bueno, probablemente todavía vienen algunos portales, pero sí, efectivamente, y acuérdate que el canje fue esa sudadera que estoy esperando. Así es que dentro de ello, también te quiero decir que veo que no has estado durmiendo muy bien. Hay que ponerle atención realmente a lo que es importante. Todo eso así se es ve que, aquí. Bueno, todo eso se vio, mi querido Karin. Muy bien, bebecita. Báilame. Bebé, yo creo que... Sí, aquí le escucho, le estoy escuchando. Estoy pensando en ya hacer un negocio contigo, bebé, porque veo que sí te van a venir negocios. Sí. Puedes poner a tu flechada. ¿Eh? ¿De cuántos minutos es tu base? No entiendo. Bebé, no entiendo. Explícale. ¿De cuántos minutos es la base que tienes en tu cabello? Qué bueno que estás ahí. No, soy como de 10 minutos. Soy ay, ya. Nadie te molesta cuánto tiempo es con la secadora y parado, bebé. O sea, iba a hacer un negocio contigo, ahora ya no. No, ya no quiero. Yo tampoco ya, voy a agarrar tu córtala, flechada, ya. Que se ve que es bien trabajadora. No te conviene, bebé, batealo. Pues levantamos este portal. Este es el momento en que los amorosos se encuentran. Cita, señores. Tenemos una cita. Tenemos una cita. ¡Ey, cita! Mira, nada recorrida. Tomemos esa relación pasada como sus prácticas profesionales y ahora está lista para encontrar el amor de la verdad. Vámonos entonces, pues, a ver qué te enseña. Diviértanse en esta. A ver, Giovanni. Oye, mi mejor amigo. Aquí, amiga. Hola. Oye, ¿te perjudica algo que Oscarino tenga tiempo para las novias? No, claro que no. Yo creo que sí. Entre más trabajador es mejor para nosotras, ya que no porque quiera que me mantengan, lo digo, pero yo creo que es mejor que sea un hombre trabajador, honesto, ¿sabes? Y que tenga muchas actividades. ¿Cómo tú andas de flojo o qué? Ya sabes. Abril, nuestra nueva amorosa. Hola. Hola. Hola, si te escuchas a mí. Hola. Hola. Oye, ¿qué te gusta de Oscarín? De Gasparín. Muy perdón, Oscarín, perdón. Gasparín. Que es una persona muy divertida. Yo creo que tiene una cualidad muy bonita, que es lo de ser payaso. Y aunque él esté triste o se sienta como se sienta, siempre está con una sonrisa y eso me puede alegrar a mí. Tiene que hacer reír, aunque esté triste. Sí. Mi querida Lupita, tú que también le sabes a la venta. Me da gusto que seas una mujer trabajadora. Gracias. Pero tú eres de las que quieres llevarlos a su casa luego, o te esperas a conocerse más. Pues depende de cómo vaya surgiendo todo. Pues sí me han pedaleado mi bicicleta a mí. Ella, se llama Marisol.
Entonces yo estaba muy enamorado de ella. Y pues yo en sí daba todo por ella. Y hubo un día cuando, o sea, ella me lo confesó a mí. Ella me dijo, estoy con otra persona. Creo que ha sido de los dolores más fuertes que he tenido. En un principio creí que fue mi error. Algo que hay en mis relaciones, sí ha estado la traición, sí ha estado... Y ahora ya tiene, pues, esta familia, ¿no? Que hoy yo busco, no tengo. ¿Tú crees que busques relaciones así? No sé, pero pues sí me ha tocado un güigurisque a Marisol que ya anda allá hasta Monterrey. Güigurisque. Hasta allá se lo mandamos el güigurisque. Lo bueno es que tú estás aquí abierto a encontrar el amor. Sí, lo que viene, échale, Carmen. Eso, que échale. Venga la flechada de Oscarín. Y aquí está Evelyn. Hola, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias. ¿Y tú? Bien, gracias por venir. Oye, a ver, dime, ¿a qué te dedicas? Yo trabajo en una casa en las mañanas y en la tarde salgo a vender y hago muchas cosas. ¿Qué porque vendes? Soy la mujer muy productiva. Pues a veces vendo postres, vendo ropa, lo que haya. El chico hace algo. Empresaria como ay, yo. Ay, Oscarín, pero sí. no se te vayan a hacer los ojitos como de signos de pesos si vayas a hacer negocio con ellos. No, me vayas a querer agarrar la alcancía, ¿eh? No. Oye. Oye, y ahorita hablando acá de novios, ¿cuántos novios has tenido? A ver, ¿qué tan recorrida estás? A ver. No, solamente he tenido un novio. ¿Uno? Sí, uno. Uno. Y duré 7 años con él. ¿Cuántos? 7. 7 años. Sí, estuve casada, de hecho, con él, pero me divorcié. ¿Cuántos años casada? 8 años casada. ¡Ay! O sea, 7 años de novio. A ver, es que ¿cómo? A él lo conocí desde que yo tenía 13 años, me casé a los 16, fui una muy joven mamá, soy mamá, de hecho, tengo 2 niñas, y pues no tiene mucho, tenemos como 8 meses que nos divorciamos y terminamos nuestra relación, y ya, y estoy buscando el amor y espero que Oscarín sea el indicado. ¡Ay! 8 meses. Y nada, es un novio. Fíjate, mira. Como nada, nueva. Es un novio, te convengo un novio, no estoy nada recorrida, ¿eh? Tener una relación de noviazgo en el hombre son los 21 años y en las mujeres 18 años. Y la edad ideal para poder embarazarse son los 20 años. Sin querer faltarte al respeto, Evelyn, no te preocupes. Creo que eres un ejemplo que nos puede enseñar que brincarse etapas en la vida no es para nada lindo. Así que si tú estás viendo el programa, tienes 12 años, 13 años, 9 años, no tengas novio en este momento, no te emociones con ninguna pareja, ve, disfruta, ten amigos, vive con tu familia, haz cosas, sal, pasea. No te involucres en una relación solo por estar enamorada. Las peores decisiones las tomamos estando enamorados. ¡Padme Vidente! Bueno, mi querido Oscarín, algo que yo percibo mucho en este día es que tiene la fe bien puesta para poder encontrar el amor. Así es que, bueno, probablemente todavía vienen algunos portales, pero sí, efectivamente, y acuérdate que el canje fue esa sudadera que estoy esperando. Así es que dentro de ello, también te quiero decir que veo que no has estado durmiendo muy bien. Hay que ponerle atención realmente a lo que es importante. Todo eso así se es ve que, aquí. Bueno, todo eso se vio, todo eso, mi querido Oscarín. Muy bien, bebecita. Báilame. Bebé, yo creo que... Sí, aquí la escucho, la estoy escuchando. Debes de... Estoy pensando en ya hacer un negocio contigo, bebé, porque veo que sí te van a ir un negocio. Es dependiendo cómo vamos. Ah, qué bueno. Vamos. Dependiendo cómo va la cosa. Bomboncita. A ver, mija. Hola. Oscarín, ¿cómo es? Ya sabes que es muy risueño, muy acá. ¿Tú qué harías para llegar a ese momento, güigüirisqui? Seduciría un poco, le daría un bailecito, una cena romántica y como se vaya dando. Le está gustando, ya, ¿verdad, Karin? Le está haciendo bien, ¿eh? Lo está haciendo ay, bien, muchas Carmen. Gracias. Oscarín parece ser como el hombre perfecto, o sea, trata lindo a las mujeres, te hace reír, te monta el negocio, te ayuda a trabajar y todo. Pero, ¿cuál sería la razón? O sea, ¿qué haría Oscarín que de verdad te enoja y digas, te me vas? No sé, creo que soy muy segura de mí misma y después de estar tantos años casada, yo creo que podría manejarlo muy bien. Sí, claro. Después de eso que contó cualquiera es bueno, ¿no? Oye, sí. Bueno, esto yo creo que es algo que le pasa a muchas mujeres. ¿Tú has perdonado
una infidelidad por estar enamorada? Sí, sí he perdonado infidelidad, pero yo creo que no lo volvería a hacer nunca, ya que me debo de respetar y valorar como yo y valgo mucho. Muy buenas respuestas. Yeah. Muchas gracias. Vamos a ver qué opinan nuestros especialistas. Juan Carlos Acosta. Hay estudios psicosociológicos que nos dicen que la edad ideal para que la persona empiece